Muy buenos y movidos días. Bueno, hemos tenido muy movida la noche también. Eh, con la noticia desnoticia, desnoticiada y noticiada de ayer. Eh, que bueno, ahora muy rápidamente vamos a analizar porque tampoco es creo que sea lo importante, lo importante es otra cosa. Eh, bueno, se avecina una inminente corrección del precio de Bitcoin por la hora de ventas de los mineros. ¿Qué pasará con las altcoins? Hay una opción que se puede dar dentro del mercado. Vamos a verla también. Pero en primer lugar el tema los mineros. A ver los mineros llevan vendiendo ya tiempo. La, ahora ahora lo sacan pues bueno pues por si acaso tal cual los mineros ahora están de rositas porque están en precio pero han estado vendiendo dentro de un precio más o menos razonable. ¿Por qué? Porque tienen que prepararse e invertir y grandes empresas como Mara han invertido mucho dinero ya. En máquinas nuevas, en espacios nuevos, han comprado eh, otros eh, pools de minería enormes para eh, bueno, pues hacerse con la minería de Bitcoin y eh, eso ha requerido, pues evidentemente que vendan, pero ya han vendido. Empresas como Mara, por supuesto, que tienen el apoyo de los, de los eh, inversores, de los accionistas, cosa que otros mineros no tienen. Y eso, claro, les genera un, un problemilla, un pequeño problemita. No es un problema grande, pero. Eh, claro, tienen que vender a pelo y no cuentan con ese apoyo, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso eh, sí que es cierto que todavía, todavía hay mineros que van a tener que vender, pero todavía quedan unos meses para el, para el halving, ¿vale? Normalmente cuando se produce el halving hay ventas, hay ventas y tenemos dos, tres semanas, ya lo veréis, eh, y bueno, iros al histórico. El mismo halving suele subir un poquito en la misma semana, tal, pero luego hay un retroceso ahí que habrá que aprovechar, también, a lo mejor este, bueno, como, como todo, ¿no? Puede ser diferente, pero de momento en los anteriores siempre se ha producido eh, un retroceso posterior al Jalvin. Vamos a ver qué pasa esta vez. En cuanto al tema de Gensler, Gary Gensler, bueno, de, veía por aquí, eh, viendo un poco los titulares, um, que dice que, bueno, el equipo de X habla, ya lo vamos a ver, eh, comentaristas que la, la, la decisión va a ser um, sí o sí. Um, Abogados y políticos piden que se investigue a la SIC por la publicación del ETF. Y bueno, claro, ¿qué ha pasado? Pues que ha llegado X ¿vale? y ha dicho que no tenía activado el segundo factor de autenticación. Eh, más allá de eso, no lo pueden hacer. Y bueno, pues que no tenía activado el segundo factor de autenticación le hace responsable. Hombre, yo creo que sí. Porque el puesto que tiene con lo que se le paga eh, y además teniendo gente que se lo haga, ostras. Aunque yo sé que la opción más bueno más repartida es que el, el becario se ha equivocado, eh, tenían programada la publicación para mañana, o para, vamos, en realidad para hoy por la tarde, noche, y la publicaron ayer. Ah, puede ser, puede ser, es una opción que puede ser, y que, bueno, pues el becario no se entere con las fechas, las cruce y se haya publicado. Y ahora X pues, esté cubriendo eso. No lo sé, no sé qué ha pasado, pero bueno, tampoco hay que darle más importancia. Simplemente ha pasado y nos vamos a la gráfica. Nos vamos a la gráfica para dos cosas. Una eh, tengo por aquí. No, esta la del oro. Ahí está. Eh, vamos a irnos a cuatro horas, que lo vemos bastante bien. Y vemos que lo que fue. Eh, pues esta zona que fue una resistencia, pues ahora pues, ha hecho de momento ya ha habido un toque de soporte. Estamos ya. <laughs> estamos ya en el día 10 de enero. Fijaros que hace no mucho estábamos diciendo, joder, a ver cuando llegue enero, tal. Ya estamos aquí. Ya es el día. Ya está. Hay gente que llevamos eso desde el 16, desde el 17, esperando a ver si alguna vez, soñando con que un ETF se aprobase para que luego el precio de Bitcoin empezase a subir y a subir y a subir de forma paulatina. Que nadie se engañe. Es decir, hay gente que piensa que es que por esto ya va a estar en 200.000 en seis meses. Y esto no es verdad. Esto no es así. O sea, no os dejéis tomar el pelo porque no es, una, no es verdad. Ahora tenemos un camino hacia el halving, que es lo que de verdad hace importante a Bitcoin. Esa reducción a la mitad de la recompensa, esa reducción de la cantidad que se extrae y esa escasez del valor. Entonces, ahora se juntan dos bombas: algo que puede hacer que suba de forma constante y algo que hace que sube de forma súbita. ¿vale? Durante un periodo de tiempo, ya sabemos que Halley, bueno, pues tenemos ahí un añito, pum, para arriba. Entonces, juntando las dos. Probabilidades, ¿vale? Sí que hay gente que me dice, oye, ¿qué no? Y no será posible, a ver si tengo yo por aquí, a este mismo, venga. Y no será posible que Bitcoin, pues como hablábamos ayer en el vídeo de ayer, si no has visto esta gráfica del vídeo de ayer, eh, bueno, pues mejor mejor que la veas. Aparte de, evidentemente, no va a subir de golpe. Pero esas correcciones que tiene que hacer eh, después de cripto invierno, que sean más suaves, que haya más apoyo y que haya un superciclo de estos que duplican la, la subida. A ver, yo contando con ese eh, superciclo, sí que me lo llevaría a la zona de los eh, 200 y pico, 250, 270, 280. Pero, pero eh, me gusta tener los pies en el suelo y tener una planificación. Es decir, mi planificación. Siempre ha sido, desde que terminó otro halving, yo ya lo dije, entre 98 y 118, ¿vale? O sea, 118, 115. Que eh, los ETFs pueden acelerar un poco más y efectivamente llevarnos a esa zona de 130. Vale, bueno, de ahí a pegar un salto tan grande, ¿vale? Uf, lo veo complicado. Lo veo complicado. Puede ser, por supuesto. Hemos visto que Bitcoin ha hecho cosas más grandes que eso. A tener en cuenta que eh, no es más allá que un eh, 500%, 550%. O sea, desde donde estamos. Cosa que ya se ha hecho. ¿Vale? O sea, no es algo raro. La cuestión es, vale, vamos a suponer que eso es así. Por un lado. Ahora, por otro lado, el, eh, el retroceso. ¿Y si, ¿Y si resulta que sale el ETF, hay una subida lo, lo suficientemente alta? ¿Vale? Como para que luego el soporte sea la zona en la que hemos estado ahora tonteando haciendo esta banderita de toros en semanal, fijaros, vale, que en semanal esto es una banderita de toros, tenemos la subida, banderita de toros. Si ahora hay un subidón, boom, que luego el apoyo sea ahí y no volvamos al menos de momento a tocar esta línea de tendencia en un plazo mayor del que pensamos, podría ser. Eso sí podría ser. Ahora bien, también os digo, eh, eso está muy bien, es muy bonito, está guay, pero como estáis viendo, continuamente estamos probando soporte resistencias. Tenemos una zona de soporte bastante clara en esa zona de 37,5, ¿vale? Lo tenemos aquí estos cierres. Y tenemos otra clara, clarísima, un poquito más abajo, en la zona de 32, 31,5. Vale. Lo lógico es que el mercado pruebe eso. ¿Nos vamos a la lógica? Yo creo que sí. Que debemos de irnos a la lógica. Y tenemos dos zonas de soporte por debajo. Y ya os digo que el resto es muy bonito, es maravilloso. Pero pensar que en estas semanas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 semanas. Esta es la, ter la terceava. 13 semanas hemos subido esto y que no podemos bajarlo. ¿De verdad pensar eso? Ojo a ¿eh? Cuidado porque nos puede meter el mercado un palo muy importante. Hay algunos llorar mucho. Luego son los que luego dicen, no, no, sí, yo ya lo sabía. Bueno, no importa. Lo importante no es que pase lo que pase, no lo sabemos, porque no lo sabemos, no sabemos lo que va a pasar. Lo lógico es tener un pequeño retroceso, más o menos la zona 37 creo que es buena, que es más abajo, oye, cojonudo, fantástico, nos dará una muy buena oportunidad. Y, y luego, bueno, pues es seguir el camino del mercado. Eh, ¿Por qué digo esto? Bueno, pues si tiramos esta línea de tendencia en semanal, que no está tirada. Vale, bueno, pues un retroceso más o menos esa zona creo que es lógico. ¿vale? Por línea, por tendencia, por muchas cosas. Eh, el halving puede ayudar y empujar a que no sea más profundo. vale También lo compro. Pero no desdeñéis de los planes. ¿Qué vais a hacer si pasa eso? ¿vale? Yo personalmente, si cae, ¿creéis que yo me voy a gastar el 10% de eh, liquidez en ese punto? No, simplemente voy a poner prácticamente eh, el resto en ese punto, ¿vale? en ese punto importante que puede, que puede caer, esta zona horizontal. Pero, pero con vistas a que pueda caer más, que luego no cae más, ya lo compraré más arriba. Señores, si hablamos de trading, vamos a, a, a cerrar algo importante, ¿vale? Para que, mmm, creo que es algo importante a tener en la cabeza. Cuando hablamos de hold, eso ya está comprado. O sea, si no has comprado el hall, eh, ostras, eh, deberías empezar a pensar en que, en que, bueno, en el próximo retroceso compres lo que, lo que sea, lo que puedas, ¿vale? No hagas el lo, lo, loco, hazte si quieres un DCA o no lo sé, ¿vale? Planifícalo bien. Pero eh, si hablamos de trading, a mí me es indiferente comprarlo ahora. A ver, siempre buscamos, evidentemente, en, en, en esta zona no lo vamos a comprar, ¿vale? Para trading vamos a intentar ver una caída y cuando tenga esa caída, compro. Que cae más, no importa, ya pues rebotaremos y, ¿por qué? Porque a mí me interesa el diferencial entre la compra y la venta. No va, esto, esta, estas compras que yo haga ahora, no van a ir al final del ciclo, ni van a alguna, a lo mejor, a lo mejor alguna, pero es rarísimo, raro, rarísimo. Al menos si haces trading de verdad, ya os digo yo, que ninguno, las compras que haga le van a llegar hasta final de ciclo. En trading, en hall, ya veremos si acertamos con el final del ciclo. Ahí tenemos los datos de no chart que mucha gente dándome feedback de ayer. Están encantados, me, me, me alegro, mogollón, porque os va a gustar, os va a gustar eso que es la primera clase. Pero, eh, de verdad, mmm, no penséis que, que las cosas no suben aquí eternamente, ni suben eternamente, ni suben siempre recto, tienen retrocesos, tiene, lo que sube igual que sube. Por, por eso he dicho, ¿puede puedes meter un punch importante? Sí, porque lo que sube puede subir más de lo que pensamos, pero lo que baja también puede bajar más de lo que creemos. ¿Vale? Planificarlo. Yo solamente os digo, planificarlo, nada más. ¿Vale? Estar preparados. Prepare. <laughs> bueno, eh, de momento estamos manteniendo la zona del 1.66 y la dominancia de Bitcoin, oh, oh, se me ha ido, estoy aquí en la de USDT, que está planita, está en 0.10, la de USDC está bajando. ¿Vale? Y vamos otra vez a la de Bitcoin. Está un poquito con el mismo juego de ayer, ¿vale? Vamos a la dominancia de Bitcoin que cae un 1%. Entonces, si caen las dos, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Vale? Si caen las dos, ¿por qué será? Pues a lo mejor están dando algo de dinero en las altcoins. Han dicho, bueno estamos ahí retrocede Bitcoin más o menos aguanta el soporte pues vamos a ver si entramos en en altcoins bueno la people está que estoy moviendo ayer ahí está que ha subido un poquito si está en verde vamos a ver qué pasa si realmente en altcoins hay cosas verdes vamos a, a parte superior si no bueno pues vaya 8 9 7 4 5 3 vale hay unas cuantas en verde los cortos de Bitcoin también <laughs> subiendo llamando a la puerta ahí diciendo ahí que yo también existo bueno 29 de alza en SSLK Bonk 1457, si las memes suben, pues bueno, a la resistencia está bien. SNX 1058, vuelve a la carga después de probar esta zona de soporte, parece que quiere darse vida. CHR, PERP, VR, FX, FXS, USDT, ahí está, interpretando también salida alza. Ahora vamos a ver unas que me tenéis pedida, pues me habéis pedido RIF, LINA, Bit2Me. Eh, bueno, ahora las vemos. Uh, Arbitrum también 7,5 al alza. Eh, ave ABA Compound 5,84. Muy bien. Maker, 5 y pico también. Después de romper la resistencia, sigue al alza. Fijaros, Maker, la fuerza que tiene, a pesar de lo que pasa estos días, como pa, 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 sigue verde, ¿vale? Eh, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. El comportamiento de las altcoins, de todas estas altcoins tan potentes que están haciendo lo que están haciendo. Matic, ¿vale? Igual. Este esta, eh, triángulo que estaba haciendo se fue arriba, hizo un doble techo, se nos vino abajo en la resistencia. Bueno, pues ha venido otra vez a la línea de tendencia del triángulo y vale, venga, sigue. Aparte de el TP, bueno, está funcionando. Eh, DA 539 ANFI cuatro <laughs> Está ahí mucha gente tomando posiciones en ANFI, está calentita. Creo que todavía puede bajar un poquito más, pero está, está, está interesante. Está interesante lo que puede hacer. One Inch, que ayer hablábamos de ella. Bueno, pues te puede tocar igual. Zona de resistencia, o sea, ha pasado a hacerse el soporte, la ha probado una vez y dos veces a ver si es capaz de de seguir al alza eh, va a haber bastante volatilidad ya lo sabemos ya lo hemos avisado lina que es una de las que tenemos pendientes eh, por ejemplo de ver eh, está cayendo a siguiente zona de soporte vale tenemos aquí un pivote interesante que está comprendido entre estos cierres que hay aquí eh, más o menos los 0.07 vale hasta el 0.6656 más o menos yo lo tengo marcado y bueno pues todavía podría caer ahí tiene que llegar, no tiene por qué, pero lo, lo lógico es que, bueno, vaya a una zona de soporte a terminar de coger dinerito. Está sufriendo un poquito, yo creo que un poquito más de lo, de lo necesario, Lina, pero bueno, ahí está. Link también un 4.33 al alza, Ata Trias, que bueno, Trias está arriba, abajo, arriba, abajo. La veo, o sea, eso, aquí está, ¿veis? Pim pam, pim, pam, pim, pam, pim pam, haciendo esa banderita, eh, muy muy buena. Preparándose, yo creo que para para los eventos que vengan, así que bueno, bastante bien, PIR, NACA, NACA, 33, Naka NACA, lo que llevamos eh, eh, de, de año, o sea, eh, es, es tremendo y por eso la metí en cartera porque es algo que bueno ha estado haciendo ya un 3.400% eh, y bueno pues fijaros en este momento, un 2.446. Yo, evidentemente, no la he cogido desde el primero de año. ¿vale? Yo ya cogí cuando, cuando llegó a esta resistencia. Estaba esperando a que la rompiera para entrar. Cuando rompió y se apoyó, entré. Y bueno, pues eh, a partir de ahí ya, ya la, la he tenido y ahí la. Pues, bueno, pues está bien. Creo que está bastante bien. Y creo que tiene todavía mucho que dar. Fijaros que simplemente desde donde estamos hasta. El máximo histórico es un 340%. Estuvo un 3,5, no está nada mal. Alice Spell eh, Sushi Tita también, 334. Eh, eh, otra de las, de las viejas glorias que está ahí intentando salir y saldrá. Eh, Engine Coin también anda por ahí, muy bien, muy buena. Ajix también, fantástica. Eh, vamos a ver, mmm, porque tenemos aquí para ver por uh, símbolo, pues el Bit2Me. ¿Dónde estás? B2M. Uh, no tengo que bituming, no puede ser. No puede ser. Bueno, puede ser que la quitase, ¿eh? no me extrañaría. O porque la tenía donde no debía. Puede ser también. A ver, 12 m Bit2Me. No me sale, no me sale. Bitfinex, Bitflex. ¿Eh, ¿Dónde tiene más? Bueno, no lo sabemos. Pues vamos a ponerlo aquí en... Tratas, tas, tas. Y aquí a ver qué nos dice, a ver cuál es la que tiene mejor pinta. Bueno, está claro que. Está claro que aquí no. Mejor aquí. Vale, bueno, lleva una buena subida. Eh, después de irse a, a los mínimos históricos, tenemos aquí claramente. ¿vale? Pumba. Vale, tenemos que vino. Ya hizo esta, esta locura en su día. Tocó, tocó y venga para arriba. Así que a partir de aquí, ¿qué, qué llevamos? Pues bueno, aproximadamente uh, 91%, está subiendo un 100%. Bueno, no está mal para ser un token de exchange. Bien, ahora este pivote que tiene aquí le tiene que hacer, eh, más, más bien, vamos a ponerlo un poquito más, más mejor. Toda esta zona de soporte, 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 que fue resistencia, le tiene que hacer ahora mismo de soporte. Eh, una, vez, una vez sobrepasada, ¿vale? Ya vino a apoyarse en ella y rebotó, o sea que bueno, pero no quiere decir que no lo vaya a probar otra vez, yo creo que sí si la probará como va a pasar con todas las altcoins, así que bueno, de momento buen camino para Bit2Me ¿vale? y simplemente hay que vigilarlo porque ya sabemos que es bastante volátil y bueno ahí va, ahí va con lo suyo ¿vale? cada, cada token tiene sus cositas y Bit2Me, como no pues como todos, tiene las suyas eh, tiene una zona de soporte justo donde tengo el cursor en 0085, ¿vale? lo vemos aquí, como esta zona de máximos, aquí tocó aquí tocó ¿Vale? Bueno, aquí fue una resistencia que se vino abajo, peleó y al final la rompió. Es una zona de posible caída. ¿Vale? En su momento, si hay una gran caída, una gran caída, porque el porcentaje sería de aproximadamente un 25%. Bastante normal, bastante lógico. Entonces, bueno, atentos con eso. Si estás en Bit2Me. Y luego nos queda Riff, 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 Riff. ¿Dónde estás, Riff? ¿Dónde estás? Sí, vale. Venga, 3, 4, 3 al alza. De momento, de momento, eh, sufriendo un poquito, se ha venido a lo que ha sido dentro de todo este movimiento. Tuvimos este apoyo aquí, al cierre. Aquí fue el apoyo también, aquí fue resistencia. Aquí intentó pasar y no pudo. Fue resistencia otra vez. Fue resistencia. Ya la pasó y se apoyó varias veces hasta que ahora viene y vuelve a buscarlo. vale bueno, eh, no sé cómo está de fundamentales, ¿vale? Todo esto que hablamos en el técnico siempre hay que acompañarlo de algún fundamental, ¿vale? El movimiento que decíamos aquí, lo hice un poquito más tarde, pero era el movimiento lógico y apreciable para, para poder decir algo sobre el Riff Lo hizo bien, esto es muy bueno. Pero la gente enseguida cogió beneficios, ¿vale? ¿Por qué? Mm, habría que estudiarlo, ¿vale? Hay que estudiarlo bien, pero vamos, normalmente este tipo de, de, de altcoins eh, se coge beneficios de fin de año, vamos abajo y a partir de aquí quizás pueda volver a empezar a escalar. Yo creo que escalará, ¿vale? Eh, es un defi y, y tirará, pero tiene que pasar su, su fase de dolor y todavía no la ha pasado. Es una de las desventajas que tiene respecto a otras. Sí que empezaba a entrar en fase 3. Vale, yo llamo fase 1 a la parte de mínimos, fase 2 a la parte intermedia y fase 3 ya cuando pasa la primera resistencia importante. Está empezando a pasarla cuando uh, se vino abajo. Bueno, pues vamos a ver si desde aquí es capaz de volver a remontar. Yo, otra vez que la vuelva a pasar, será interesante. Mientras que para mí, personalmente, eh, si no la pasa, no, no, no tiene ningún interés en ella. En cuanto a la parte más, más negativa, que tenemos así un poquito más chunguita, este vamos a quitarlo. Eh, bueno, pues tenemos HNT, eh, 764, eh, Root. Bajando un 6.46, pero fijaros que es claro para Ruth no es nada en realidad. Dentro de lo que está el movimiento que está haciendo, o sea que fantástico. Bien, haciendo lo que tiene que hacer. Tir, que la estuvimos viendo, hay un 5.50 a la baja, sigue intentando a, a utilizar toda esta zona del, como soporte. Zeller, uh, pues aquí la tenemos también igual resistencia, no es capaz de pasar la línea de tendencia que tiene. ¿Vale? Y si mientras no pasa esa línea de tendencia, lo tiene bastante, bastante complicado. Eh, ITEC, que se ha comportado muy bien estos días, pues es lógico que tenga un retroceso. Vamos, tiene que consolidar ahora toda esa subida después de haber tocado estos cierres de los máximos históricos. Cierres aquí, cierres aquí, pues bueno, lo lógico es que ahora consolide. Intentar consolidar por encima, aunque tiene aquí otro pivote de posible caída a los 0,032. ¿Vale? Vigilarlo porque es importante. Eh, STX INJ también eh, desciende aquí un 367. Normal, está haciendo aquí su consolidación después de toda esta subida, igual que hizo esta. Es algo muy, muy, muy similar. Eh, y bueno, vamos a ver qué nos dice el, el mercado que quiere hacer con, con INJ. Que se nos viene la parte de 18, pues bueno, pues eh, ya <laughs> compraremos muy barato. Pero sería, sería una opción importante a ver. Eh, Nada desdeñable de un 51%, bastante, muy guay, muy guay. Y a la zona de soporte aquí tenemos más o menos un 23%, también algo, algo muy bueno. Eh, por otra parte también tenemos Siacoin bajando, Melos bajando, Don bajando, o sea... Noodle, One Earth, bueno, tampoco, tampoco vamos a estar mirando las todas. Ya, 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 la, ya la pérdida es muy pequeña, es muy, muy, muy chiquitinas o sea, tampoco hay grandes pérdidas. Lo que pasa es que, bueno, eh, hay algunas que son bastante pesaditas sumadas a otras. Las que están más débiles hay que tener mucho ojo con ellas. Pero bueno, eh, esto es el juego que tenemos, es el riesgo que corremos y el riesgo que aceptamos. En cuanto a, por ejemplo, nuestros pares contra Bitcoin, viendo, vamos a ver el que vemos siempre, ¿vale? Que es nuestro monero, nero monero. Eh, ya nos bajó a los 0.03, a mí no me ha comprado, yo tengo compra más abajo, eh, ya compré entre medias, pero de más abajo ¿no? no ha llegado, por los pelos. Eh, así que bueno, tranquilo, a esperar, a ver si conseguimos comprar un poquito, un poquito mejor y un poquito más. Todavía tenemos ahí posibilidades bastante interesantes, porque aquí hay, es que hay una zona histórica, que es esta. ¿Vale? Que tiene este apoyo, esta resistencia, este apoyo, este apoyo, y que una caída ahí, ¡buah! sería la leche, porque es una recuperación muy, muy, muy rápida. Eh, pero pues cuando yo digo muchas veces eh, compras inverosímiles, ¿no? Pues son ese tipo de compras, no en el punto, sino un poquito más arriba, porque hay muchísima gente intentando comprar ahí. Eh, pues bueno, eh, 0.2, pues eh, 0.02 sería muy bueno. Ya veremos. De todas formas, todo esto es un poco... Eh, pues eso, con estas pequeñas cositas que hacemos, que de vez en cuando, pues hasta nos, hasta nos salen bien y todo. Bien, vamos a terminar con Bitcoin en una hora. Vamos a ver cómo está el bicho, que, que narices nos, nos, nos cuenta la historia de una hora. Y de momento nos dice que no tiene ninguna gana de subir. Vemos que el volumen tampoco está siendo nada del otro mundo. Fijaros de, de esta zona que teníamos el volumen aburridito. Bueno, pues ahora tenemos un poquito más de volumen. Pero bueno, tampoco tampoco nada de otro mundo, quitando pues, algunas velas que hemos tenido entre medias, ¿vale? interesantes, estas de la subida muy buenas, con lo cual la subida era buena, pero mmm, llegan las gilipollas a tener el toto y bueno, pues, aquí a manipular el mercado. Cualquiera que se percibe, no sé, entrar en un mer mercado tan manipulable, estamos como una auténtica regadera y es normal que, que luego no quieran regularlo y quieran hacer cosas, porque si, si antes semejante tontería pasa lo que pasó ayer, igual que pasó lo que pasó este día. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Que se tome en serio este mercado? Es muy complicado ante esas cosas. ¿Vale? Entonces, bueno, esto no es un juego. Aunque se lo tome mucha gente como tal. En fin, eso es lo que hay. Así que bueno, chicos, chicas, lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez, guardar esa liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.